FIFA. FIFA, okay. I like to Gears of War 2. Okay. Halo. I'm playing the Midnight Club. Midnight Club, okay. It's the Xbox 360, but I like very much. Okay. Do you ever played Battlefield? Yeah, it's the same the Call of Duty, you know. Kind of, yeah. It's kind of like kind of. But you know, it's from EA Sports, I think. Yeah, from EA. Battlefield 4 is the thing I played on Xbox One. That's the only thing I play, you know. Battlefield 4 and you playing that? Battlefield? Yeah, Battlefield 4 all day long. Well, not only long, but you know, every day I try to play a little bit. Wow. So the other one, of Forza 7. Also play that. Forza? Shit. Forza Motorsport 7 and Forza Horizon. Do you 2. Like the cars? I like cars, yeah. I do. Sure. Okay. Right. That's nice, yeah. Okay. All right, Jorge. So we need to go to the practice. And okay. I haven't been informed about the test, you know. But I suppose the test, it's gonna be something like this, or the checkpoint actually, the checkpoint from units 4 to 6. So we are going to take this as a test, this part right here. So do you have the book? No, I don't know. No, you don't have it, but you have the link for to download it. Okay. Do you have it? Do you have the link? Yeah, I have a link, but I download it. Okay. Try to download it, and we are going to take this as a test. Okay. Because it's a checkpoint, so it is a test, right? So I trust you guys. I trust that you are not gonna cheat on this. Because remember, if you cheat on a test, you're not cheating me. You're cheating yourself. So, I think this part, page 63. And page 64. Okay. And that's it. All right. So we're going to take that as a test. So if you can send me the questions, you can send me the PDF with the answers on top. Pegadas encima, no? So you can send me a PDF document with the answers in this. And what else? All right. Okay. I'm gonna take notes on that. Yeah, please, because you forget it. I forget a lot of things. Okay, Jose, good morning. How you doing? Good morning. Doing fine. Thanks. All right. Okay. Jose, I was telling Jorge that this is going to be the test, okay? The checkpoint part, which is a test, you know? So you need to download the book if you don't have it, and you need to send me a PDF document with all the answers on top of this, okay? Wait. So it's only page 63 and page 64. Okay. Oh, cool. And that's it for the test. And well, I think that's it. So okay. Victor, good morning. How are you doing? Hi, good morning, everyone. Yeah. So Victor, I was telling Jose and Jorge that this is going to be the test, okay? Do you have the book? I mean, the link to download this book? Yes, I have the link, but I don't enter. Okay, so you need to enter and download it, all right? And this is going to be the test for unit 4 to 6. So you weren't here
in unit 4 and 5 and 6. So in your case, Victor, try to do it, all right? But I will have in mind that you haven't been here in unit 4 to 5, okay? Try to do it. No problem. Yes. All right. So remember, it's page 63 and 64. Okay, so you can download it and send me only those pages with the answers on top, right? On top means por encima, ¿no? O sea, agarras el documento y ya le pones nada más las respuestas allí. Ya le tomas un screen y ya nos lo envías. Bueno, me lo envías, ¿vale? Right. Okay, so do you all have my email? Yes, do you send the link of this meeting? No. All right, okay. Perfect, fine. So, this class, we are going to deal with something different, okay? So this is going to be, let's say, for homework, so you can have time to do it. And remember, as I was telling Jorge, you're not cheating me, you know? If you cheat on this test, you're cheating yourself, not me, okay? Yeah. So take that in mind. And, okay, so Victor's coming. Let me have notes. It's coming here. So here is Jorge, is Jose, Victor Arevalo. Victor Arevalo and Victor Soto is here. Hey, Victor, how you doing? Hi, teacher. Good morning. Morning. Okay. Well, I was telling them, Victor, you need to answer page 63 and 64 as a test for units 4 to 6. Okay, and you need to send me the pages 63 and page 64 in a PDF document with your answers. Okay. Okay, what page? Page 63 and 64. Okay. And remember, Victor, if you cheat on this test, you cheat on yourself, not on me. Okay, so, you know, I trust you guys. I trust you. So you can do it on your own. You can do it on your own and try not to cheat. So in the meantime, we were working with that. Do you remember that topic? That. So my question, Jose, how do we use that to make longer sentences? To make longer sentences? Uh-huh. Well, we use that for, how do you say, señalar? To point out? Yeah, to point out things. Okay. And yeah, maybe to connect sentences. All right, okay. All right. Uh-huh. Kind of, more or less like that. Okay, finally, okay. How would you say this sentence in Spanish, Victor Soto? ¿Cómo dirías? La persona que estuvo trabajando con nosotros en el último proyecto no compró los materiales. No compró los materiales que necesitábamos para la reunión. Todos hagan eso, intenten hacer esa idea. Anótenla si quieren. La persona que estuvo trabajando con nosotros en el proyecto pasado no compró los materiales que necesitábamos para la reunión. Escríbanla si quieren. Cuando las tengan lista, me pueden decir. Solo para confirmar, la persona que estuvo trabajando con nosotros en el proyecto pasado no compró los materiales que necesitábamos para la reunión. Así es. Okay. Muy enredado. La persona que estuvo con nosotros el año pasado
La persona que estuvo trabajando con nosotros en el proyecto pasado. La persona que estuvo trabajando con nosotros en el proyecto pasado no compró los materiales para la reunión. Okay. Así es. I got it. Okay, Jose, tell me, what do you have? I have the person that was working with us in the last project didn't buy the things we need for the meeting. Exactly. The person that was working with us in the last project didn't buy what? Didn't buy the things? The things? Uh-huh. We need for the meeting. The things we need for the meeting. Okay, exactly. Yep. Okay. So, perfectly fine. So, Victor Arevalo, do you remember that we said that all the sentences in English have the same four elements? All the sentences have a subject. All the sentences have an auxiliary verb plus a verb plus a complement. All the sentences in English, at least the affirmative sentences, have this structure. Always a subject, an auxiliary, a verb, and a complement. So, in that case, Victor Arevalo, where do you think is the subject in this sentence? It's only one sentence, okay? These are not two sentences together. We only have one sentence in here. So, Victor Arevalo, where do you think is the subject in this sentence? The subject is the person. All right, exactly. Yeah, person. Mm-hmm. This is the subject. Okay, ahora that. Eso es lo interesante con that. Ustedes pudieron haber omitido todo esto, ¿no? Y pudieron haber dicho nada más. La persona no compró las cosas que necesitábamos para la reunión. Y seguiría teniendo sentido, ¿no? Decir eso, la persona no compró las cosas. Pero si yo digo la persona nada más, no sé de qué persona estoy hablando, ¿no? Claro. Entonces, para eso sirve that. That, en principio, sirve para ampliar información acerca de esto, acerca de un sujeto. Entonces, yo siempre les decía ese ejemplo. Si yo llego un día y les digo... Oye, fíjense que cortaron el árbol. ¿Eso tiene sentido gramatical? Pues sí, ¿no? Pero no te tiene... Te vamos a preguntar cuál árbol, ¿no? Exactamente. O sea, no tiene un significado completo. ¿Cuál árbol? Sin embargo, si yo digo, el árbol que estuvo plantado en mi casa por más de 20 años, fue cortado, ¿no? Ah. ¿Se acuerdan de ese árbol que estaba frente a mi casa? Pues lo cortaron. Exactamente. Entonces, eso de ese árbol que estaba enfrente de mi casa, eso es una cláusula. Y eso, las cláusulas se construyen a través de that. Ahora, mucho ojo. La palabra that es importante junto con la palabra who. Puede ser that o puede ser who. Entonces, that queda bien con cuando el activo, que en este caso es the person, cuando el activo es una cosa
o una persona. Pero si estamos hablando de una persona, digamos que lo más correcto sería decir who. So the person who was working with us in the last project. Ah, ok. That también queda, ¿eh? No es que esté the person that was working. Ambos quedan, pero hay que intentar usar más that con cosas y who con personas. Entonces, así son las cláusulas. Y de hecho, esa es la manera en la cual podemos decir ideas complejas, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, si analizamos esta idea y buscamos el sujeto, el auxiliar, el verbo, el complemento, pues el sujeto, entonces, que llegaría hasta acá. Todo esto sería el sujeto, the person who was working with us in the last project. Aquí está el sujeto, el auxiliar está aquí, didn't, que es el auxiliar, verb, by, aquí está el verbo. Y ahora, el complemento, the things that we need for the meeting. Ahora, aquí hay otra cláusula. Aquí tendría que decir esto. The things that we need for the meeting. Porque de nuevo, esta idea podría haberse acabado aquí. Si yo digo, ok, the person that was working with us didn't buy the things. Bueno, ok, la persona que estuvo trabajando con nosotros no compró las cosas. ¿Pero cuáles cosas? Ahí necesitamos otra cláusula. Entonces, las cosas que necesitábamos para la reunión, o que se necesitamos, en este caso dice que necesitamos para la reunión. Entonces, esto lo estoy explicando en español porque, bueno, para que puede quedar claro, ¿no? Entonces, la otra manera de añadir cláusulas, solo hay dos maneras en las cuales pueden añadir cláusulas. O en el activo, bueno, en el sujeto, o en el complemento. Un ejemplo más claro, a ver, de cláusulas en el complemento. ¿Cómo dirías, por ejemplo, bueno, todos ustedes? Les voy a escribir la oración aquí para que lo puedan tener. A ver, si yo digo... Eso. Pudimos comprar la casa que habíamos estado buscando por años. Sería we were able to buy. Okay. The house. Okay, we were able to buy. The house. We have. No, es we had, ¿verdad? Porque es en pasado. Ajá. We had been looking for years. Okay. We had been. Sí, porque es en pasado, ¿verdad? El pasado de have es had. Exactly. We had been looking for. We have been looking for por años. ¿Cómo decías esa parte? For years. We have been looking for years. Okay. I tenía duda si estaba bien o no estaba mal. Looking for years. Sí. Porque se repite. Sí, no importa, no, de hecho. Repetiría. Ajá. Porque este es el adverbio for years, por años, y looking for, ajá, es el verbo. Eso no tiene ningún problema, no pasa nada. No pasa nada, ¿sí? De hecho. Okay. Que se encuentren dos. Ok, entonces, Jorge, en esta idea, ¿dónde está el sujeto? Sería the house. The house is the subject. Ah, sí, es cierto. We were able. Only the subject. Only subject. Who? Just we. Just we, exactly. We is the subject. Recuerden que el sujeto
siempre es quién o qué, ¿no? ¿Quién pudo comprar la casa? Por eso reprobó español. Nosotros. No, a mí lo que me pasa es que el subject a veces lo relacionas con el asunto. Es que el sujeto puede ser cualquier cosa o situación que haga la acción. Siempre tienen que preguntarle al verbo. En este caso, para encontrar al sujeto, en español habría que preguntarle al verbo. ¿Quién compró? ¿Quién compró? Uh-huh. Ah, ya, sí, es cierto. Entonces, primero hay que encontrar, o sea, para encontrar el sujeto, primero hay que identificar el verbo en español, ¿no? Pudimos comprar la casa de que habíamos estado buscando. Ok, ¿quién pudo comprar la casa? Nosotros. Uh-huh. Entonces, el sujeto siempre aparece preguntando quién hace la acción, ¿no? Ahora, el auxiliar en este caso, Víctor Arévalo, ¿cuál crees tú que sea el auxiliar en esta idea? El auxiliar debería ser el where, ¿no? Where. Exactamente. Where is the auxiliary verb? Uh-huh. Ok, ya tenemos. Yep. Ahora, José, ¿cuál es el verbo aquí? Able, yeah. Only able. Able to buy. Able to buy. Este es el verbo. Ahora, el complemento, por lo tanto, es esto, ¿no? The house that we had been looking for years. I've been looking for years. Ahora, este es entonces el complemento. Recuerden, todas las ideas están compuestas así, ¿eh? Todas. No importa qué tan complejas, qué tan simples, todas están así. De hecho, las ideas, así están compuestas las ideas afirmativas. Las ideas interrogativas siempre están compuestas así. Al auxiliar, después el subject, más el verbo, más el complemento. Tener en cuenta esta estructura es muy útil porque siempre que se confundan, vuelvan a esta estructura. Si van a hacer preguntas, siempre tienes que poner un auxiliar primero, el sujeto, el verbo y el complemento. Entonces, ok. Mi pregunta aquí es, entonces, ¿qué es todo esto? We have been looking for years. De hecho, aquí me hace ruido. Según yo sí se podía, pero suena raro, ¿verdad? We have been looking for years. Yeah. Sí, suena raro. Se supone que no hay problema, pero no sé, a mí me suena raro. Vamos a decir esto. Sí, por eso yo tenía duda. Sí, we have been looking for years. Yep. Entonces, bueno. Aquí es... la idea bien se pudo acabar aquí. Bien pudimos haber dicho, we were able to buy the house, ¿no? Pero si yo les digo eso, pudimos comprar la casa. Bueno, ¿cuál casa? Si ustedes no saben de qué casa estoy hablando, se van a quedar como, ajá, ¿cuál? Para eso sirven entonces las cláusulas. Aquí tendría que decir un that. So we were able to buy the house that we had been looking for years. Ahora, José lo omitió. No sé si, José, ¿lo hiciste concienzudamente o solo no le pusiste el that? No, se me olvidó. ¿No? Ok, de hecho lo hiciste bien, ¿sabes? Porque ahí viene otra regla con el that. Uh-huh. Esto es la cláusula, mira. Uh-huh. The house that we had been looking for years. Todo esto es información extra de este complemento. De the house. Entonces, ustedes pueden omitir that y muy seguramente lo van a escuchar omitido cuando después de ese that venga un pronombre. Entonces pueden decir nada más, we were able to buy the house we had been looking for years. Pero ¿por qué puedes omitir el that ahí en ese caso? Porque tienes we de este lado. ¿Sí está más o menos claro a lo que me refiero? Uh-huh. Sí. Ok, a ver. Vamos a ver un ejemplo un poco más claro aquí en Canva. Entonces, miren. Esto se los voy a subir allí a la plataforma. ¿Sale? A la plataforma, perdón. Ahí a Yammer, esta presentación.
De todos modos, a ver, cama. Ok, ¿dónde estaba? Estaba por aquí. Entonces, ¿dónde está? Ok, relative clauses. Ese es el tema. Son bien importantes las cláusulas relativas. Solo así podemos empezar como a expresar ideas más complejas en el sentido estructural, ¿no? No rimbombantes. Entonces, ok, so remember, we have defining and non-defining clauses. Let's begin by saying that. So, okay. Okay, a defining clause, they are useful to specify important information about the subject, and without them, the sentence doesn't have a complete meaning. Mm-hmm. Esta es una cláusula, por ejemplo. The man who told me this refused to give me his name. So the sentence could have said, the man refused to give me his name. But the question there is who, which man? So the man who told me this, right? So if you don't have the defining clause in this case, it wouldn't have a complete meaning. Okay, so non-defining, there are some other kinds which are non-defining and they are used with the same purpose as defining. Man refused to give me his name. But we could omit these ones and the sentence will still have a complete meaning. Dice aquí. Es decir, aquí tenemos her father, who had been in Paris, has come back home. Si yo digo esto, esta es una non-defining clause. Por lo general son las cláusulas que van entre comillas o lo que ustedes en español luego vemos como, no sé, han visto eso, que la persona la cual estuvo trabajando para Google durante muchos años, dijo que las inteligencias artificiales, esa parte de la persona que estuvo trabajando para Google durante muchos años, eso es una cláusula, una non-defining. Porque bien lo pueden quitar y se va a seguir entendiendo. Si nada más dicen, her father has come back home, pues se sigue entendiendo, sigue teniendo un significado completo. Acá no. Si ustedes le quitan esto, no tiene significado completo. Ya casi. Esa es la única diferencia. Pero ambas sirven para lo mismo, para dar información de un sujeto. So, we have more examples here. So, we use the word who or that when we talk about people. So, for example, if you have the teacher is a person, so you can use the teacher who or the teacher that taught me this has left school. Who? 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 Uh-huh. The teacher who? El maestro. Y ahora ese who se traduce entonces, el maestro que me enseñó esto ha dejado la escuela. So, in this case, you cannot omit who or that. Like in that one. José omitted that in this sentence because after that we had a pronoun. In this case, we'd have a verb. El maestro que me enseñó. En este caso no lo pueden omitir. ¿Sale? Cuando lo que sea que venga después del who o del that es un verbo, ahí en ese caso no lo pueden omitir como en esta. No podrían decir the teacher taught me this had left school. Ahí sí, ¿no? Entonces es una regla importante. Si lo que viene después del who o el that es un verbo, no se omite. Ahora, the old man who lives next door has just died. Ok, Víctor Arévalo, what do you understand in this second sentence in Spanish? El anciano que vive al lado acaba de morir. O murió, mejor dicho. ¿No ha muerto? Dicho, sí. Acaba de morir. Has just died. Se acaba de hacer, acaba de pasar. Exactamente. Ahora, si tú, Víctor, quitaras esto, y ¿cómo dirías la idea? El anciano acaba de morir. Ok. ¿Cuál, no? ¿Cuál? O sea, ahí la pregunta que es ¿cuál? ¿Cuál anciano? Pues el que vive junto. Esto es una cláusula. Who lives next door. Aquí también no lo puedes quitar el who with that porque tienes lives. Y lives es un verbo. Entonces ahí sí no lo puedes omitir. Necesariamente tienes que poner who.
Okay. Pasa que suena raro, ¿no? ¿Cuál? El anciano que vive al lado murió. Por eso ya no vive. Bueno, que vive al lado o que vivía. Sí, de hecho. Eso es lo que sonaba raro. Sí, ahí tenía que decir lived, ¿no? Ajá. The old man who lived next door has just died. De hecho, sí. Entonces, bueno, ese es el punto, ¿sale? Ok, Jorge, how would you read number three? Jorge, are you there? Yeah. The little boy. Ah, pero en español, ¿verdad? No, in English first. In English okay. First. The little boy who brings the milk wasn't come yet. Okay, and what do you understand in Spanish? Bebé. The little boy es como el niñito. Bueno, sí, el niño pequeño. Uh-huh. Es como quiere beber su leche porque no ha comido. No. Mm-mm. No. Okay. Víctor Soto, what do you understand in number three? El niño que trae la leche aún no ha llegado. Exactamente. Mm-hmm. Okay, Víctor, si solo tuvieras esto, digamos que omites esto, ¿cómo diría la idea en español? El niño aún no ha llegado. Ok, y si tú le dices eso a alguien, te van a decir, ¿cuál niño? ¿No? Yeah. Entonces, esa es la cláusula. The little boy who brings the milk hasn't come yet. So, in this case, Victor, can you omit that or who? No. No. Because you have brings, right? And brings is a verb. Ok, ahora, otra cosa bien importante. ¿Cómo me doy yo cuenta de dónde acaba la, de dónde acaba la cláusula? Bueno, tomando en cuenta esta estructura, tomando en cuenta esa estructura que vimos ahorita, todo esto es el activo. The teacher who taught me this, eso es el activo. Esto es el auxiliar, has. Entonces, ahí tenemos una señal para saber dónde acaba la cláusula. La cláusula va a acabar donde tengas un auxiliar. Okay. Ahora, mucho ojo, porque puedes tener o un auxiliar dentro de la cláusula. Tú podrías decir hecho esto. The teacher will give speech hasn't, bueno, has, vamos a decir lo mismo. Has left the school. Ahora, ahí lo que dice es, el maestro que dará el discurso ha dejado la escuela. Ah, bueno, esto es la cláusula, ¿no? Who will give the speech. Entonces, hay otro auxiliar que es will. ¿Mm? Pero no importa, no importa cuál, lo que vean aquí dentro de la cláusula. Aquí dentro de la cláusula pueden poner lo que quieran. Pero el punto es que la cláusula se acaba cuando hay un auxiliar o otro verbo. ¿Ok? Así podemos identificarlo. Cuando ustedes vean un segundo verbo o un segundo auxiliar, quiere decir que ahí es el final de la cláusula. En este caso tenemos otro auxiliar que es has, por lo tanto aquí se acaba. O cuando vean otro verbo, aquí tenemos give, que es un verbo. No importa, ustedes acá left, bueno, es el otro verbo. Quiere decir entonces que aquí, donde está el auxiliar o el otro verbo. Un ejemplo. Bueno, déjenme cerrar la sesión. Voy a cerrar la sesión y ahorita la abro, ¿sale? No se vayan. Bueno. Entonces. Pues sí. Ahí. ¿Sale? Así funcionan las cláusulas. Ahora, ya dijimos eso. Cuando el activo es una persona, usamos who primordialmente, pero también queda that. Ahora, sí. Cuando el activo o el sujeto es lo mismo, cuando el sujeto es una persona, también podemos usarlo con palabras como all, everyone, everybody, no one, nobody, and those. Es decir, podemos tomar el activo como si fuera esto. Aquí, el activo es esto, ¿no? All the spectators. All the spectators who saw the show were astonished. Entonces, así es.
all the spectators pueden decir, ah, todos los espectadores, all the students, all the countries involved. Pueden decir cosas como esa. Aquí también pueden ocupar who or that. ¿Sale? So the show were astonished. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo le dirías esto? Isaac, good morning. How are you doing? Hi, teacher. Fine, and you? I'm fine, thank you. Okay, Isaac, how would you read that in English? We can also use it with words like... This one right here. Este. Ah, okay, teacher. All the spectators who that saw the show were astonished. Astonished. Okay, exactly. So, in that case, Jorge, where is the subject in that sentence? All the spectators. All the spectators. Okay. That's the subject. And what is who saw the show, or who or that saw the show? What is that, Jorge? Who saw the show? Who saw the show? Who or that saw the show? ¿Eso qué es? En esa idea, estamos encontrando los cuatro elementos. Sujeto, auxiliar, verbo y complemento. Verb, si esto... Sería verb. Todo saw esto... The show. Saw the show. Toda esa parte es el activo. Porque si haces la pregunta, ¿quiénes astonished? Por cierto, eran impresionados, ¿no? Ahora, ¿quiénes estaban impresionados? Los espectadores, ¿no? Los espectadores que vieron el show. Todo eso es el activo, hasta acá. Ahora, es un activo con una cláusula. Estamos de acuerdo, pero sigue siendo el activo. Ahora, en ideas simples, acuérdense que el activo es... algo como esto, ¿no? I will come to class. Si yo te pregunto entonces ahí, Jorge, ¿cuál es el activo? Come to class. Come to class. Eso es el... No. ¿Quién come to class? I. That's the subject. I. Ah, right. Entonces sería will come to class. Ah, ok. The subject is I. El auxiliar, ¿cuál es el auxiliar ahí? Will. Will, ¿cuál es el verbo? Come. ¿Cuál es el complemento? To class. Exacto. Ahora, en ideas simples así funciona, ¿no? Esa es una idea muy simple. Pero cuando ya las ideas se hacen más complejas, se hacen complejas precisamente porque le ponen cláusulas. Las cláusulas, ¿no? Ajá. Pero sigue siendo exactamente la misma estructura. All the spectators who saw the show. Lo mismo aquí. Everyone who knew him, liked him. Ok, todo mundo que lo conoció le caía bien. ¿Quién o quiénes le caían bien? Pues todo mundo quien lo conoció. Todo mundo quien lo conoció. Ese es el activo o el sujeto. Ahora, esta es la cláusula. Es un sujeto con una cláusula. Everyone who knew him, liked him. Pues aquí, everyone who knew him, ese es el sujeto. Ahora, el auxiliar es like. El auxiliar aquí es did, pero está escondido, ¿no? Es did, porque está en pasado. Sí. El verbo es like y el complemento es him. ¿Se dan cuenta que todas las ideas tienen eso? En ese orden en particular. La estructura, ¿no? La estructura es la misma. De hecho, el inglés es muy fácil estructuralmente, ¿saben? O sea, no es mi opinión, es así es. El inglés estructuralmente es fácil porque siempre sigue la misma estructura la mayor parte del tiempo. El inglés, curiosamente, es más complejo fonéticamente que el español. El español es simple fonéticamente, pero muy complejo estructuralmente. El inglés es al revés. El inglés es muy simple estructuralmente y complejo fonéticamente. Entonces, bueno, dato... inútil del día de hoy. Entonces, a ver, aquí, vamos a ver. Víctor Soto, en esta idea, number three, where is the subject in that case, Víctor? No one who watched the game.
Exactly. No one who watched the game. Where is the auxiliary verb? Will. Will. Where is the verb? Forget. Forget. Where is the complement? Yeah, just it. Talking about it. The game. Mm-hmm. Exactly. It is a complement. Ever is an adverb. Digamos que los adverbios a veces están ahí metidos, ¿no? En medio. Pero la estructura es la misma. Ahora aquí dice, nadie quien vio el juego lo olvidará. Ok. So, in that case, Víctor Arévalo, where is the subject in the last one? In the last sentence? The last sentence, yep. Just who didn't pay. Mm-hmm. Exactly. Where is the auxiliary verb? Will. Will. Where is the verb? Be. Be. A complement? Dismissed. Dismissed. Okay. Ahí lo que dice. ¿Qué dice ahí en español, Víctor? Dice, aquellos que no pudieron pagar se lo van a perder. Serán descartados. Dismissed. Descartado. Uh-huh. Exactamente. Entonces, todas estas son cláusulas. Aquellos que no pagaron, esa es la cláusula, ¿no? Si tú lo dijeras, aquellos serán descartados, pues aquellos cuáles. Las cláusulas siempre responden a la pregunta ¿cuál? Aquellos cuáles, los que no pagaron. Nadie quién. Nadie quien haya visto el juego. O nadie que vio el juego. Todos quiénes, todos los que lo conocían. O todos los espectadores, ¿cuáles? Todos los espectadores que vieron el show. Son puras cláusulas, ¿sale? Okay. And then, what do we have here? Okay. A ver, me imagino que han visto esto ustedes. Bueno, no he explicado, pero se lo han encontrado en inglés. Cuando el verbo incluye una preposición, usualmente movemos ese verbo al final de la cláusula. Ahora, normalmente el hombre al que se lo compré, esto dice aquí, ¿no? Esto en español sería entonces el hombre al que se lo compré. Ahí. Lo pongo, ahí está. Y ya, es lo que dice en español, ¿no? Ahora, ¿de qué nos tenemos que dar cuenta? Que se dan cuenta cómo cuando digo en español el hombre al que se lo compré, pongo una preposición antes del qué. El qué es el que marca la cláusula. Así pueden saber que en español están ocupando cláusulas, cuando tengan qué. Y tengan un activo y luego qué. La computadora que perdí cuando estaba de vacaciones. El director que me contrató cuando entré a esta empresa. ¿Se dan cuenta que siempre hay un qué? El director qué, la computadora qué, la casa que me compré cuando era más joven. Todo eso son cláusulas en español. Ahora, pues si ya ustedes antes de ese qué tienen un al o alguna preposición, entonces esa preposición tiene que ir en inglés al final de la cláusula. Uh-huh. Por ejemplo, vamos a completar esta idea que dijera stole my money. The man that I bought it from stole my money. El hombre al que se lo compré me robó mi dinero. Ah, ok. Entonces, en esa idea, Isaac, where is the subject in that idea? Isaac, are you there? No. Yes, teacher, the man. Okay, the man. What is who bought me, that I bought it from? ¿Qué es eso? The body of it maybe is a complement? Not exactly. Jose, what is that part? That I bought it from? What is that part, Jose? Is the
Sí, ese no es el sujeto, ¿no? Para, porque lo estás identificando, ¿no? Sí. Sí. ¿Ah, sí? Exactamente. ¿Ah? Sí. Todo esto es el sujeto. Ah. Solo que es un sujeto con una cláusula. Pero sí, es el sujeto. Stole, aquí está el did, porque está en pasado. Stole. Did es el auxiliar. Steal es el verbo. En este caso está en pasado, stole. Y my money is the complement. Entonces, mi punto es que en la... ¿Por qué? ¿Se da cuenta cómo en la cláusula hay un from hasta acá? Ese from es esto, lo equivalente a el español a decir al. Una preposición, ¿no? Es una preposición. Uh-huh. Entonces, pueden decir eso. Ahora, ¿se dan cuenta cómo después del who o del that está un pronombre I? Al que yo, el hombre al que yo se lo compré. Entonces, recuerden, siempre que tengan después del who o del that un pronombre, entonces ahí le pueden quitar y pueden decir esto nada más. The man I bought it from stole my money. El hombre al que se lo compré me robó mi dinero. Entonces, a ver, otros ejemplos. Ejemplos más claros. Ok, por ejemplo, entonces, Jorge, ¿cómo leerías la primera? Esta primera idea. ¿En español o en inglés? Primero en inglés, después en español. Ok. The friend who I was traveling with. Ok. ¿Qué es eso? Ahora sí, ¿qué es eso en español? El amigo... ¿Ha viajado con? No. Ok, Víctor Soto, ¿qué entendemos allí en español en esta idea? ¿El amigo con el que viajé? Con el que estaba viajando. El amigo con el que estaba viajando. Ahora, ¿se dan cuenta cómo en español, de nuevo, pongo un... Ay, ya se borró. Pongo un... A ver, ¿dónde está? Ahí, lo voy a poner aquí. No se borró. Quedó ahí mismo. Pero se vio en medio, ¿no? Ajá. El amigo con el que. Eso es lo que nos importa. ¿Se dan cuenta cómo en español, antes del que, ponen un con, ¿no? Que es una preposición. El amigo con el que. Ese con, que es with... Tiene que ir al final de la cláusula y va a quedar así. So, the friend who I was traveling with, el amigo con el que yo estaba viajando, se perdió. Podrían decir, ¿no? Got lost. Ahora, de nuevo, aquí tienen who, that, y luego tienen un pronombre. Por lo tanto, van a escuchar esto. The friend I was traveling with, el amigo con el que yo estaba viajando, y ya ponen aquí entonces el resto de la idea, ¿no? Todo esto entonces es, recuerden, es un activo. The friend who I was traveling with, y yo podría completar esta idea y decir, told me the truth. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ok. El amigo con el que yo estaba viajando me dijo la verdad. Vale. ¿Quién te dijo la verdad? El amigo con el que yo estaba viajando. Todo esto es el activo. Aquí está el activo. Aquí está el auxiliar, que es did, porque está en pasado. El verbo es told. Y me the truth es entonces el complemento. Entonces, lo que quiero puntualizar aquí con todo esto, recuerden, todas las ideas tienen esos ingredientes. Todas. ¿Sale? Entonces, bueno, cuando hagan cláusulas y pongan una preposición, pues tienen que poner eso. Por ejemplo, here comes the girl. Here comes the girl that I'm hiding from. Ahí lo que dice es, aquí viene la chica de la que. La chica de la que. De nuevo, tienes una preposición antes de que. Ahí viene la chica de la que me estoy escondiendo. That I'm hiding from. Ese from... ¿Se dan cuenta cómo aparece al final? Ese from es este, de. Here comes the girl who I am hiding from whose.
Exactamente. ¿Quién puso eso? Ay. Okay, Victor, sí. Here comes the girl that I'm hiding from. Ahí viene la chica de la que me estoy escondiendo. A ver, ¿cómo dirías, José Jiménez? José, ¿cómo dirías? La chica de la que me estoy escondiendo no aceptó mi invitación. The girl who I am hiding from didn't accept my invitation. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Entonces, también tenemos esto. The issue that I have been dealing with hasn't beaten me yet. So, in that case, Victor Arevalo, what do you understand in Spanish with this sentence? What sentence? This one right here. The issue. Esta. The issue es el problema. Uh-huh. The issue that I have been dealing with hasn't beaten me yet. Okay, ¿qué entendemos en español ahí? El problema que estoy teniendo en este trato es que no se me ha entregado todavía. Más o menos. Mira, dice, the issue es el problema, ¿no? El problema con el que yo he estado lidiando. El problema con el que yo he estado lidiando no me ha derrotado todavía. A bit, bit. Beaten me yet. Uh-huh. Deal with, por cierto, significa lidiar con. Entonces, ahora, otra cosa importante. ¿Por qué aquí aparece which y ya no who? Porque aquí the issue no es una persona, ¿no? Claro, the issue es un problema. Una cosa. Cuando el activo, es decir, el sujeto, es una cosa, entonces ocupamos that o which, pero no who. Entonces, ahora, which es muy formal, por cierto, ¿eh? Which lo pueden ocupar cuando estén escribiendo, pero no tanto cuando estén hablando, porque es como decir, el problema con el cual. Pueden decir eso, el problema con el cual yo he estado lidiando, o pueden decir simplemente el problema con el que he estado lidiando. Para más, recuerden eso, para. Cuando lo hablen, es más común el that, cuando el activo son cosas, ¿no? Ahora, aquí pueden, como viene después del that o el which, viene un pronombre que es I. Pueden decir eso. The issue I have been dealing with hasn't beaten me yet. Entonces, ¿dónde está el activo en esta idea? Pues the issue that I have been dealing with, todo eso es el activo. Hasn't es el auxiliar, beaten es el verbo, y me yet es el complemento. Uh-huh. Ok, hasta aquí, a ver, antes de que sigamos avanzando. Hasta aquí, Jorge, ¿cuáles son tus dudas con esto? O como que qué no queda tan claro. Pues creo que ya todo con lo que me explicó, creo que queda más claro. Pero sí. Hay que practicarlo, ¿no? Ajá, hay que practicarlo. Ok, bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Víctor Arevalo, Víctor Soto, Isaac, ¿alguien? En las cláusulas donde usamos with, from, ¿son las únicas o existen algunas otras palabras que podríamos usar como las preposiciones? No, o sea, en las cláusulas a veces hay preposiciones. Cuando hay preposiciones, pues es de este modo, ¿no? Recuerda, cuando digas en español, la persona con la que. La persona que. ¿Cómo decirlo? Si el verbo, o sea, si tú estás ocupando un verbo dentro de esa cláusula, y ese, hay, acuérdense que hay verbos que ya vienen pegados con preposiciones. Por ejemplo, look for, ¿no? Look for significa buscar.
Ahora, ¿cómo dirías, por ejemplo, Víctor, la cosa que estoy buscando no estaba en la tienda? The thing that I was looking for didn't be in the store. The thing that I was looking for no estaba en la tienda. No estaba. I don't know. Didn't are? Sería wasn't. Wasn't. Wasn't in the store. Wasn't. No. Wasn't in the store. Entonces, fíjate, ¿por qué este for quedó ahí? Porque el verbo que estás ocupando dentro de la cláusula, pues tiene for, ¿no? Buscar. Entonces, the thing that I was looking for, la cosa que yo estaba buscando, look for es buscar. Entonces, a eso, hay dos maneras en las cuales pueden tener estas preposiciones dentro de las cláusulas. Y es que el verbo que estén ocupando en esa cláusula, pues tenga esa preposición, como aquí. Ah, okay. The thing that I was looking for wasn't in the store. Esa es la primera cosa. O cuando en español dicen, la persona con la que trabajé el proyecto anterior, dirían entonces, ¿cómo dirías eso, José? La persona con la que trabajé en el proyecto anterior. Hasta ahí, ¿cómo dirías eso? The person I worked. In the last project. Mm-hmm. Or in the, yeah. Uh-huh. With me or ya con el I work at the end. When I work with the person that I work with in the last project, y ya, la persona con la que trabajé. I work it, yeah, I. Porque el I lo sé. Aquí tendría que decir that, acuérdense, ¿no? Pero lo podemos omitir porque está el I. Es un pronombre. Entonces, the person I work with in last project, ya dicen algo, ¿no? Didn't tell me the truth. El punto es la persona con la que trabajé, I work with. También otra cosa, lo pueden ver de este modo. Tienen que poner la preposición después del verbo, para más claro. Si dicen eso, la persona con la que, pues ese with va después aquí. Ok. Bueno. Entonces, Víctor, ¿eso más o menos responde tu pregunta? Sí, entiendo que cualquier preposición conforme a la sentencia puede ser usado, como el proyecto por el que he estado trabajando, the project I've been working for. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Exactamente. Entonces, de eso trata. Bueno, ¿qué más? Bueno, sí, acuérdense, usamos which cuando de lo que estamos hablando es una cosa. Ahí sí ya no pueden ocupar who. Entonces, the picture which caused such a sensation has been sold. La pintura que causó tanta sensación ha sido vendida. O esto, the book which I was reading, el libro que yo estaba leyendo ayer estaba muy interesante. Was really interesting. O the car which I hired has broken down. El coche que yo renté, ahí puedes decir which I hired o that I hired. Recuerden que that es más común en speaking. Has broken down. Bueno, eso es otra cosa, ¿sale? Bueno, estas, las non-defining, entonces, hay las cosas con la non-defining. No vamos a ahondar mucho en ellas, pero no se usan en el inglés hablado. Se usan en el inglés escrito, mucho en el inglés escrito. Entonces, si ustedes quieren dar, están hablando, ¿cómo decirlo? Se usa mucho en el inglés escrito y sobre todo en contextos muy formales. Realmente esto de las non-defining clauses no se usa en inglés, en inglés oral, pero sí en inglés escrito. ¿Por qué? Porque nadie diría algo como esto. Por ejemplo, aquí dice, my neighbor, who is very pessimistic, says that there won't be any apples this year. Nadie en su sano juicio diría, mi vecino, el cual es muy pesimista, dice que, no hablamos así, ¿no? O sí, puede ser que sí, pero normalmente no hablamos así. Tampoco dirían, las moscas, las cuales vienen mayormente en verano,
atraen enfermedades. ¿Hablamos así en la vida real? No. Por eso, las defining clauses no se ocupan mucho en speaking. Realmente, estas tres ideas podrían ser dichas así. Entonces, my neighbor is very pessimistic and says that, bueno, eso sí, mi vecino es muy pesimista y dice que no va a haber va a manzanas este año. Pueden decir esto también, las moscas vienen mayormente en verano y pues traen enfermedades. Es decir, no usan cláusulas allí. Las cláusulas se ocupan en, como dice acá, estas cláusulas de non-defining, en contextos muy, muy formales, sobre todo en periodismo o sobre todo en, no sé, cuando estén dando una presentación en inglés. Por ejemplo, aquí sí, así podrían escuchar el gobierno. De hecho, esto lo saqué de un periódico de la BBC. El gobierno brasileño, el cual ha estado teniendo problemas para incrementar la política de, ¿cómo se llama? La política de impuestos, ha declarado estado de emergencia. Bueno, ahí sí tiene sentido, ¿no? El gobierno brasileño, el cual ha estado luchando para incrementar la política de impuestos, ha declarado que, eso sí se usa, ¿no? Esta parte en rojo es entonces la non-defining. Aquí también, el abogado, el cual ha estado trabajando en el caso por 5 años, dijo que el fiscal está cometiendo una serie de errores obvios o errores tontos. Es decir, se dan cuenta que aquí es un contexto muy formal, ¿no? Ahí aparte sí, que sí. No le cambia, ¿no? No le cambia tampoco la definición, ¿no? Uh-huh. O sea, exactamente. Puedes leerlo sin eso. Porque ya sabes a qué te estás refiriendo. Así es. Podrías decir nada más, the lawyer said that the prosecutor is committing a serial. Sí, podrías decir eso. Y se entendería. Pero esta parte en rojo es la non-defining clause, si quieres agregar información extra, ¿no? Sirve para lo mismo. Ok, entonces nos vamos a quedar aquí. Les voy a subir esta presentación ahí a Yammer, ¿sale? Por si la quieren terminar de ver. Y junto con algunos ejercicios relacionados con cláusulas, ¿sale? Entonces, ya saben, bueno, ¿cuál es el examen? Recuerden, página 63. Páginas 64 y 63 de el Touchdown, ¿vale? Eso va a ser, dependiendo de qué nos digan, si nos dicen que va a ser ver otro test, pues ese sería como un test de emergencia. Si no, ese va a computar como su test, que es el checkpoint del libro, ¿vale? ¿Está claro para todos qué hay que hacer? Ok, tengo una consulta acerca del test. Ajá. ¿Va a ser en un quiz o...? No, así haz de cuenta que tú en un PDF puedes contestarlo aquí. Mándame las respuestas con un PDF así. ¿Cómo la vez pasada? Como la vez pasada. Bueno, la vez pasada ves que lo hicimos de que me lo ponían en el chat, pero eso está muy, muy impráctico. Entonces, está más práctico sí. Ya así con un PDF. Nada más le toman captura de pantalla, le escriben las respuestas allí y me lo envían. ¿Sale? Ok. ¿Hasta cuándo tenemos? ¿Les parece si lo dejamos para el jueves? ¿Sale? Antes del jueves. Vale. Antes del jueves. Entonces, nada más son 2 paginitas, miren, 63 y 64. Esta ya, ¿no? Estas dos. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra duda? Nope. Ok, bueno, so, see you on Thursday. Take care, guys. Bye. Bye, teacher. Bye to you.